Le voy a contar que el municipio de Osorno, estando a cargo de la salud primaria, hoy día tiene bajo su tuición 6 centros de salud familiar, 2 CECOF, que son los centros mucho más chicos, y varias postas médicos rurales. Adicionamos a aquello clínicas dentales, clínicas ginecológicas, que son móviles, que andan por los diferentes sectores, y por sobre 500, 600 personas trabajando en el departamento de salud. Entonces, cuando hablamos de tener una feria como esta que la organiza la Universidad Santo Tomás y nos invita a ser parte de esto, no podemos menos, ¿cierto?, que decir: perfecto, estamos al lado de ustedes, vamos a trabajar fuertemente, no vamos a ser parte de este proceso y vamos a levantar una de las ferias, ¿cierto?, más importantes del municipio. Yo quiero destacar esta alianza que hemos hecho en los últimos años con la Universidad de Santo Tomás, en un proceso continuo de varios años, y no solamente con esta feria, con varias ferias, 3 ferias importantes que se realizan en Osorno. Nos sentimos orgullosos y halagados de tener estas ferias en Osorno, y sabemos que es un aporte importante para nuestra gente. Es por ello que, como les digo, nos hacemos parte y vamos a trabajar fuertemente para que estas ferias sigan en el tiempo y podamos seguir entregándole a la comunidad un espacio tan importante, sí, refiriéndonos a esta feria, a la salud, ¿cierto?, de la gente de esta comunidad. Así que les agradezco a cada uno de ustedes su interés por participar en esta feria, de estar aquí presente, de hacerse parte de un proceso que realmente es importante para todos nosotros, y por supuesto reiterar mis agradecimientos a la Universidad Santo Tomás, a la persona del Ingenio de la Rey que está presente acá, y a todos los funcionarios que están acá, por el hecho, ¿cierto?, de mantener esta feria y hacer posible que Osorno tenga estas alternativas. Muchas e infinitas gracias por todo este aporte. Muchas gracias.